And welcome, no, mentira, así no es. I've always wanted to say that. Buenas noches, buenas tardes, y bienvenidos aquí al segmento de cine en Virtual Arte. Welcome to Virtual Arte's film segment. Today, we are showing our support for One Fair Wage. The One Fair Wage campaign has started a relief fund for restaurants and gig workers affected by the COVID-19 pandemic. To qualify for assistance, restaurant workers, delivery workers, drivers, and other tipped service workers should sign up at onefairwage.org. Now, if you want to make a contribution and help support these folks who are essential workers right now, just go to Virtual Arte's webpage, virtual-arte.org, and find the listing of the charities there and pick your charity and make a donation. This time we're asking you to support One Fair Wage. Gracias. Si quieren hacer un donativo, váyanse a la página web de Virtual Arte y hagan el, encuentren la caridad que quieren apoyar y hagan el botón de donación. Esta noche, tonight, I am thrilled to have two of my favorite people from the film world here with me, a dynamic duo of a couple, Yeniffer Behrens-Mendoza and Mauricio Mendoza. Un poquito de sus créditos, because we'd be here all night if I tried to go through their whole resume. Yeniffer Behrens-Mendoza has amassed a prolific career as an established actress for over two decades. Yeniffer has expanded her talent as a producer, director, content creator, and philanthropist. Her passion to support dual language education led her to produce a benefit to bring awareness and advocate for children to grow up bilingual. The Multicultural Harmony Gala ran for 2 years and she raised thousands of dollars for her community. She also serves as a board member to the Beauty in Beauty Out Foundation, supporting women from all walks of life. Her mission in life is to create content and live events that unite us all. Y su simpático marido, husband, Mauricio Mendoza, is an award-winning actor, producer, born in Davis, California, but raised in Bogota, Cartagena, Colombia. Mauricio holds a Bachelor of Fine Arts from the United States International University in San Diego and received his MFA from the University of San Diego and the Old Globe Actor Professional Training Program. Mauricio has had an extensive career, both of them, as actors, directors, producers, philanthropists, teachers, a lot to talk about, but it's better to hear it from them themselves. Así que, ayúdenme en darle la bienvenida a Yeniffer Behrens-Mendoza y Mauricio Mendoza. ¿Qué tal? Gracias. Wow. Hola, ¿cómo están? Gracias, Carlitos. So good to see you, hermano. Yo, muy bien, muy bien. Un abrazo virtual. Abrazos virtuales. A todos. Yes. Qué bello evento están haciendo y tienen todo el día en esto y bueno, de verdad que les está quedando bellísimo y muchas gracias por invitarnos. Y muchas gracias a ustedes por participar. Me agrada mucho tenerlos a ustedes porque es encantador, es fácil conversar con ustedes sobre tanto. Así que vamos a empezar de una vez. Primero que nada, cuéntenos un poco de cómo la están pasando aquí en el COVID y en el encierro y todo lo demás. Me consta que ustedes han lanzado una programación en vivo todos los días a las 11, que lo llaman 11.11, que salen en vivo ustedes hablando de temas y de todo. Y también están compartiendo con juventud en su casa, en su apartamento. Cuéntenos un poco de cómo está pasando todo esto y cómo le están pasando ustedes. Pues día a día, gracias a Dios estamos bien de salud y espíritu y por eso mismo empezamos el programa 11-11 porque para mí el 11-11
Bueno, el 1111 es un número maestro, ¿no? Un número espiritual donde uno tiene el poder en numerology, sí, en esa práctica, pues es un número muy poderoso donde uno se conecta con el poder de uno mismo, ¿no? Y el poder divino para tener manifestaciones en su propia vida y visualizar y pues estar bien conectado a uno mismo y a lo que uno quiere crear en su vida, pero también en tu comunidad. Entonces, a las 11:11, todo el mundo, yo no sé si tú alguna vez, cada vez que, si ves la hora 11:11, si alguien te ha dicho, ¡ah, haz un deseo! 11:11, make a wish. ¿Nunca te lo han dicho? No, never. Bueno, pues sí. Ahora sí. Now you will think of us at 11:11. A las 11:11 de la mañana, 11:11 de la noche, cuando cae el día 11, noviembre 11, siempre es un portal para manifestar lo que uno quiere en su vida y la energía, pues, es más fuerte. Y por eso a mí me inspiré a crear esta idea y pues a la gente le ha gustado mucho. Empezamos así el día con... Fue una idea de Yeniffer. Yeniffer ha querido hacer esto hace como 2 años. Ella ha querido. Entonces se nos dio que pues con el COVID-19 pensamos, bueno, necesitamos mantener la situación creativa y positiva. ¿Qué podemos hacer a la comunidad? ¿Cómo vamos a ayudar a la comunidad? Porque en realidad no podemos ir a la calle. Tenemos a nuestra hija de 7 años y no podemos estar en la calle dando nuestro tiempo de voluntario, que sería algo que a mí me hubiese gustado hacer, pero no es lo más inteligente de hacer, porque tenemos a nuestra hija. Pero mira, si empezamos... Y entonces un relax, ¿no? Y es como llamar a los ángeles y llamar a ponerse en conexión con el poder divino. Y pues nos ha ido muy bien y la gente le ha gustado. Hemos ayudado a mucha gente a ayudarlos a mantener el ánimo en alto y hablamos de todo. Y pues a nosotros también nos ha ayudado mucho porque me da a mí me encanta poder arreglarme todas las mañanas y ya tenemos que llegar al trabajo. We gotta get to work. Yeah. All time at 11:11. Tenemos nuestro llamado a las 11:11. And while she's getting ready, cuando ella se está arreglando, yo soy el que estoy haciendo todas las cámaras, poniendo todo, arreglando todo, que ella llega, se sienta y vamos, clic, porque para el hombre es mucho más fácil arreglarse. Sí, no, en 2 minutos. Estamos y Juliana, así. Pues nuestra hija nos ha ayudado mucho. Ya ella también está en el swing de mami, es nuestro first AD. Nos da así, son las 10:50, 10:55, it's 11, 11:07, 11:10. Eso me dio. Oh. Ay, my God, cuando dice la 11:10, a mí me derrite el corazón. So she's your floor manager, huh? She's our guest today, because today was a family fun Friday, because every day I created, like Monday is Motivational Monday, Tuesday is Truthful Tuesday, we can, instead of playing Wednesday, Truth or Dare, Wisdom Wednesday, Thursday is Theatrical Thursday, Friday is Family Fun Friday, and a little dash of finance, y mañana, sábado, is... Sexy Saturday. Oh. Whoa. Oh, my God. Oh, well. Y hablamos de secretos también. Hablamos de lo sabines. Que, mira, siempre hablamos de familia, hablamos de nuestro trabajo, de hacer películas, de películas que hemos hecho. Y la gente las pregunta, clases. Hace cosas, hace preguntas. Y bueno, es una comunidad. Hemos abierto es un portal para poder hablar y comunicarnos con nuestra gente y pues dar esa luz y ese amor y ese cariño para que la gente se sienta bien y no se sienta tan sola.
en este momento. All right. One of the things that I, there are a lot of things about you guys that I really have enjoyed knowing you and continuing to know you. But I've become aware of the fact that you really do have this very spiritual side, you know, and that is not surprising because I enjoy being around you because there's always such a sense of positivity, you know. It's like and I'm not just saying that to blow smoke, you know. I mean, you guys are really very positive. I've always experienced you as being very high energy, positive energy, easy to work with, easy to collaborate, even through very complicated and complex projects, you know. And I guess it starts here. It starts with your being able to center yourself, you know, before you face the day. Yes, yes, exactly. Thank you for saying that. And, you know, we do our best. We're not always in that high vibration, but we are always willing to change the state and not stay when something triggers us or when it gets really, really stressful during a shoot or during just the day, or if someone turns on the news and then all of a sudden we're like, oh my God, no, or, you know, it's a challenge, but we definitely love to go to the higher level. And one of the things also that part of the because it's also a meditating practice, is we're always in search for people that have the same vibration. When we met you, when we met Nanny, exactly. When we met Annette, the team that came together to do the Rochelle, who did the one, who produced one, you know, it was like, oh yes, here they are, you know. We're always asking the universe to, you know, surround us with people that like-minded people, right? So we believe that like attracts like, and that's why we feel the same way about you guys. I mean, it's every time, it's always a fest, a love fest. Yeah, it's easy work. It never feels like work because it feels like we're doing what we love to do with people that we love and that we love. You know. Tell me something. Do you miss being on the set throughout all of this? Because you guys seem to always be involved in some project. You're always doing something. You're always creating. You know, it's almost like, oh, let me out. Let me back on the set. Yes, absolutely. Of course, we miss it. And that's why we've created. We just shot, we did a short this last weekend, and Juliana's the star of it. And we're in, we started pre-production of a project, a COVID-19 project that our friend Alejandro Mendoza called us and invited us to come on as lead producing team with him and invite other filmmakers to create shorts. An anthology that have to do with the seven sins and the seven virtues. Wow. And so we loved the idea. And so he called, fellow filmmakers, and we called our people as well. And the people that said yes, they came on, and we just started doing pre-production meetings every Wednesday afternoon. And Juliana picked, we put each virtue and each sin, and we wrote it down on a little piece of paper, put it in a hat. No, y Juliana pues escogió los nombres, los cada vez. Okay, es el nombre de que digo el turno de, vamos a decir, Miguel. Entonces ella escogía el papelito, abría el papelito y lo que le salió a Miguel fue prudence, ¿no? Entonces a nosotros nos salió un sin también. No podemos decir cuál es, pero no podemos hablar mucho, pero de eso. Pero ha sido súper, súper. Lo interesante es del proyecto es que solamente puedes usar tu teléfono para hacerlo. Okay. Lo que tengas en tu casa. You know, whatever you have in your house for production, that's all you can use. Be resourceful. Be resourceful. How would you produce this if there was nothing else except what you have in your house? Yeah, and you got to write the story. Les tengo entonces que recomendar el segmento de Paulo.
que él ha estado dando toda una serie de tutorials de cómo hacer cine en casa con lo que hay en la casa y utilizando el teléfono. Me encanta. Sí. Pablo, porque ahorita necesitamos esa ayuda. Bueno, you know, I'm telling you, you guys have to hook up, you know. Mira, hay tanto que hablar, y I know that we're having this lovely private conversation, but a lot of people out there don't know enough about you yet. So I'd like to rewind a little bit y hablar un poquito acerca de sus carreras. I know both of you, first I knew you as actors. You have evolved and become, you know, masters of the universe. But, you know, I'd like to hear a little bit, share a little bit with our audience about, you know, you guys, your humble origins, as it were. Yeniffer, empezando por ti, tú eres originante de Venezuela, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Yo nací en Venezuela. A los 4 años, mis padres se vinieron para Washington, D.C. Mi abuelo era embajador de Venezuela en todos los Estados Unidos. Entonces, con su ayuda, vinimos para acá cuando yo tenía 4 años y me crié en Miami. Ya después de a los 9 años nos mudamos para Miami, y pues ahí desde muy chiquita quise ser actriz. Yo me ponía así como adentro de la televisión a escuchar, a ver cómo está esa gente chiquitica ahí adentro. Yo quiero estar ahí adentro con ellos. Desde chiquita me acuerdo que siempre tenía ese pensamiento. Y pues nada, en Miami empecé a estudiar, y ya después del bachillerato, after I graduated high school, I won Miss Teen Miami right after high school, and then I went to Miami-Dade Community College, I went to North Carolina School of the Arts for a few semesters, y pues ya después la vida tuvo otros planes por mí, para mí, y pues una de las cosas más bellas que he podido hacer en mi vida es criar a mi hermano, mi hermana. Yo me quedé con ellos sola en Miami, y pues, pero de todas maneras seguí estudiando en Miami-Dade. Y pues mi sueño se me hizo realidad cuando mandé, listen to this, mandé un self-tape hace 25 VHS. Años. VHS. Ok. Yeah. Una película que estaban grabando en San Francisco, y me mandaron el guión, lo leí, escogieron 3 escenas para yo hacer las escenas y mandarle el cassette, pero primero tenía que hacer gimnasia. So primero mandé un VHS, I'll never forget this, haciendo gimnasia, gymnastics, y hablando en inglés, y en obvio inglés, pero también en español, una entrevista. Y ya después de 2 meses mandaron, llamaron a mi agencia y les dijeron, nos encanta, ahora que se ponga en tape a hacer 3 escenas. Y bueno, el proceso se tomó casi 5 meses y medio, pero me dieron la parte. Good. Y fue mi primer papel. Was it Sam Bottoms? Sam Bottoms, que en paz descanse. Lifetime Karen, movie. Yeah. Y pues, they flew me out from Miami to San Francisco in 1995 for 6 weeks. Oh, and the rest is history. Absolutely. You've done a lot since then. I mean, you have done feature films. You've done television. Tell us a little bit about some of the stuff you've done. Well, recently, let me just talk to you about what a week before this pandemic hit, a week before we were said to go, it's just so like, what? You know, I can't even believe it. But I had the premiere of the movie with Ben Affleck, The Way Back. Okay. And so March 1st was the premiere. And we had an amazing time, and I'm sure you can see my pictures on my profile. And a week later, the theaters went dark. I mean, we were lucky to be able to see it one time in the movie theater that Friday when it opened, and then that's it. The following week, bye bye, todo mundo para su casa. Yeah. En su casa. Yeah. Entonces como que wow, pero también a la misma vez. En la misma semana salió el programa de Dave en Hulu,
y ahí estoy participando en el episodio número 2. Y este año también Frankie and Johnny. Grace and Frankie. Baby. Grace and Frankie, I'm Frankie sorry. And Johnny I said Frankie and Johnny because yes, of the play. Yes, I thought of the Frankie play. Oh my God, I went to the Frankie, play. Frankie and Johnny were lovers. Yeah. You know? Yeah, yeah. Mauricio, hey man, tell us about you. ¿Qué pasa de que, tu carrera, tu larga trayectoria? Mira, todo empezó en una chocita en Colombia. Sí, yo, bueno, yo nací en Davis, California, pero mi mamá y mi papá son de Bogotá, Colombia. Cuando yo tenía 2 años, ellos se regresaron para Colombia, entonces yo tengo, somos 5 hermanos, nos fuimos para Colombia, entonces yo viví en Colombia 10 años, por eso es que hablo el español lo aprendí primero. Uh-huh. Pero en 1982 nos devolvimos para acá, pero siempre he bailado, siempre he cantado, siempre he actuado porque mi mamá y mi papá siempre nos tenían en el ballet de Esmeraldas de Colombia. Mi papá le encantaba cantar ópera, entonces siempre nos tenía cantando. Mi mamá era flamenco, classical guitar, y entonces yo siempre he hecho esto. I was born and bred into this industry. That's literally great. I always feel like I didn't choose it. It chose me, mm-hmm. You know? And, you know, entonces, I got my bachelor's in fine arts, as you said. I got my master's in it. I have my trajectory in theater. He hecho teatro hace 30 años de teatro. Musical theater, you know, y he hecho mucho, mucho de eso. Y también hago televisión y películas y en esas he estado hace 30 años. Ustedes los dos, por ser bilingües, han tenido la habilidad de trabajar en ambos idiomas y hasta en distintos países, ¿no? Y entonces, háblenos un poquito de eso. Yo, cuando empecé, era solo en inglés. Yo vine a los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos, aprendí very English and classical theater y me fui a Nueva York a hacer un gran éxito y todavía tenía la mentalidad de que todo tenía que ser en inglés, ¿no? Y entonces empezaron los obstáculos y esto y el otro y casi por accidente me vine a dar cuenta que había una cosa que estaba surgiendo entonces que se llamaba el mercado latino, ¿no? Sí. Y que habían oportunidades y también con locución, los voiceovers, los comerciales, y de pronto se me abrió toda otro aspecto de la carrera, y lo que me salvó fue ser bilingüe, ¿no? Exactamente. Y entonces parece que ustedes han pasado también por la misma experiencia, ¿no? Porque trabajan en inglés, and then you turn around and you work in English, and, you know, it's a wonderful gift to have. It is a huge gift. What a huge gift. Y por eso a mí me da mucha, mucha pasión lo que es la educación bilingüe. Y para mí, yo pienso que todos los colegios deberían tener esa opción de tener otro lenguaje. No tiene que ser el español, pero otro lenguaje para que todos los niños de los Estados Unidos sean bilingües, como en Europa. O sea, la gente habla más de 2-3 idiomas. Uh-huh. Entonces, yo tuve la dicha de ir a un colegio bilingüe en Miami, Conchita Espinosa Academy. What's up? Y aquí, Juliana y Adrián, yo conseguí un colegio que se llama Multicultural Learning Center, que queda en Conunga Park, un colegio charter espectacular, buenísimo. Y pues ya vieron a Juliana leer español, lo habla y lo lee y lo escribe, y también Adrián. Y bueno, eso siempre les digo, es muy importante porque van a tener más oportunidades en la vida de tener 2 idiomas. Uh-huh. Y yo empecé en Miami con los comerciales en español, las novelas en español. También estuve en Sábado Gigante. Yo era la sobrina de Roblán en la familia Fernández. No sé si se acuerdan de ese sketch comedy en Sábado Gigante. Participé ahí y bueno, y ahí empecé también haciendo también de host y anfitriona. Iba a decir la palabra anfitriona, pero bueno. Pero también yo, mi primer trabajo profesional aquí fue una serie que se llamaba Ángeles para Telemundo.
Y era, era Charlie's Angels en español para Telemundo. ¡Oh, yo me acuerdo de eso! Eso era cuando Nelly Galán estaba... Exactamente, exactamente. Yeah, yeah. Ese fue mi trabajo más grande profesional cuando apenas yo había llegado aquí a este pueblo. Y gracias a Dios, que yo le digo siempre a mi madre, gracias por enseñarnos el español, porque ha sido una herramienta en nuestra carrera increíble. Uh-huh. De verdad. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, mi y mamá le sigue sirviendo aún ahora como productores. Total. Y directores. Claro. Completamente. Yeah. Claro. Completamente. Yeah. Y no solamente eso, pero cuando llegué como actriz, me ofrecieron un trabajo de asistente de casting. Uh-huh. Con Blanca Valdez me ofreció el trabajo y ya luego empecé a trabajar con otros directores de casting en comerciales, porque siempre necesitaban a alguien para que escuchara el español de los actores y les dijera, ¿habla bien el español o no? ¿O de dónde es el acento? También para traducir. O sea, es un regalo grandísimo. Sí, digamos, pero nos ha tocado aprender el español neutral en California, ¿no? ¿Qué les papi, salió? Papi, you read my mind. You sí. read my mind. Porque me iba a preguntar, que ¿cuál es ese famoso español neutro? ¿Tú sabes? El español neutro de ¿cómo es? De México, del DF. Del DF, el español chilango es el español neutro. Sí, pues claro. ¿Sabes qué? Porque a mí lo que me sucedió fue que yo empecé en Nueva York, ¿no? Yo estuve en Nueva York 13 años antes de venir a Los Ángeles. Y como les estuve contando, encontré toda la carrera haciendo locución. Y en Nueva York era la misma cosa. Que si habla español, que si tiene español claro. Y decían, queremos español neutro. Ok. Bueno, yo de alguna manera parece que crucé esa frontera. Y trabajé cantidades haciendo locuciones en New York. You know, pero big accounts, man. I mean, cuando yo me mudé para Los Ángeles, lo que más yo, la duda más mayor que tenía era, ay, pero voy a dejar todas estas cuentas, porque yo tenía como 4 cuentas corrientes. Wow. Uh-huh. You know, McDonald's y Ford, yeah, Motor Trucks, un montón de cosas en New York. Y digo, bueno, pero si me voy a Los Ángeles, ¿qué pasa con mis cuentas? Pero no importa, I do so much voice over here, I'll do it in Los Ángeles también. Mentira. Mentira. Me mudo a Los Ángeles y me dicen, no, español neutro. Y yo dije, bueno, está bien. Y yo hago lo que estaba haciendo en Nueva York. Me dicen, no, oye, tú eres no, oye, forget about the voiceovers. Yo también, yes, yo también pasé por lo mismo. Yo dije, ¿qué quiere decir padrísimo? Un padre, ¿qué es eso? No, pero sí quiero decir una cosa. Yo creo que para nosotros y para ti, porque tú eres de Panamá, es mucho más fácil que para un argentino o un chileno o un español de España aprender ese acento neutro que ellos quieren, sí, aquí en California, ¿no? Sí. Creo, porque lo he visto. Sí. Imagínate. Lo he visto. Y lo he, porque, yo te digo una cosa. En Nueva York, cuando surgía la discusión y decían, bueno, ¿qué carajo es español neutro? Decían, Mauricio, decían, bueno, así como los colombianos. En Nueva York consideraban que el español colombiano era como... Es el más neutro. El más neutral, sí. El más educado, qué sé yo. Yo no sé dónde sacaron eso, pero yo no... Oye, well, I want to get some stuff done here. Mira, I want to talk some more about your career, but... tell us a little bit about True Form Films, your production company. ¿Cuándo empezó eso? ¿Por qué? ¿Y cómo le va? Again, True Form Films me vino a mí siempre me llegan las ideas en mis sueños. Como duermo, pero no estoy dormida. Te lo juro que siempre tengo esa conexión. Y fui para... Sundance en el 2006 y me inspiré y regresé y dije, quiero producir, ya tengo que empezar una casa de producción. Y él también tuvo la misma idea, pero no nos habíamos conocido.
Entonces, ya cuando... Pero yo no fui a Sundance. No fue a Sundance. I had finished a series on Showtime for 3 years. The show finishes, and all of a sudden, I'm like, what's next? What's next? Nobody at that moment was hiring me. So I thought, I got to start producing content for myself. Yeah. So we had the same thought, but we hadn't met yet. So we met doing a film in Mexico opposite each other called Confessions of a Gangster. And so we're an on-set romance. Nosotros nos enamoramos en una película, en un set. Okay. En México. Y entonces ya yo tenía mi... Yo dije, hubba, hubba. Who is this? Hubba, hubba. I'm not going to touch that. Tú sabes. You said hubba, hubba. Let's go. Hubba, hubba. Yo dije, bueno, habla español, es colombiano. Y cuando fuimos a la discoteca y bailó salsa, ya dije, okay. All right. It's marriage material. Baila salsa, habla español, es colombiano. Let's get back to true form films. Anyways, so empezamos a hablar y que sí, que queríamos producir, que ya yo había producido algo, él también había producido Encounters y ya yo había abierto mi corporation, la corporación y el nombre, pues el nombre lo saqué de un libro espiritual donde, como lo hago en... Como lo hago en el programa 1111, que siempre agarro este libro de Determination y pues le digo a Los Ángeles, ¿qué quieres que diga? Mm-hmm. Pues así mismo fue un libro espiritual y decía algo como, your true form will always be, take you to the, you know. Yes. Y I'm like, true form films. O sea, pues así como que, yes, true form films. I love the sound of that. Porque it's just being, you know, authentic. And I want to make content that makes a difference in the world and has a message. Y él también tenía la idea. Y entonces cuando nos juntamos y empezamos a hablar de, bueno, vamos a abrir una compañía nueva. Y es que yo, no. Ese es mi nombre que Dios me dio y yo te estaba esperando. True form films and stayed. As soon as she said that, I'm okay. So, you know, y pues así, desde el 2006, tengo, True form films was established. But you guys have had tremendous success. I mean, I'm impressed. Well, you know, I had the honor of working with you because you literally rescued a short film that Annette and I were producing a couple of years ago. And as usual, we didn't have any money, you know, and we were trying to figure out we had been kicking this project around for over a year. Y no había manera de hacerlo porque no había dinero, que sé yo. And I remember I talked to you guys because by then I was like, okay, maybe we can shoot one scene, you know, to use to raise more money. And I came to you and I showed you the script and everything. And you took it, read it. Mauricio me llamó como al próximo día. Algo y dice, ¿cuánta plata tú tienes? Le digo, bueno, y dice, podemos hacer la cosa completa. Yo me quedé, wow. Y así fue. You know, that movie got done because of you guys. And it was, that's when I got to see your inner workings and the way you work and the people that you brought. Yes, you know, a la producción, que eran todos gente maravillosa, como estábamos hablando anteriormente. Yes. Toda gente súper chévere, súper cool, pero bien talentosos, ¿no? Y yes. Esa es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente cuando dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo en este negocio? Y you know, claro, uno dice, estudia, practica, está listo, pero yo siempre le digo, y no seas necio. Necio. Sí, bueno, exactly. Next is leve. You know what I'm saying? Yeah. And we have our producing partner, Dwayne Cox. You know, okay. I've known him for over 20 years. It's three of us. And it's... so yes. And he loved one. You know, porque él es African American y pues es muy la historia de one es muy poderosa. Mm-hmm. Y pues sí, entonces el equipo de nosotros tres, como ustedes tres también, sí. es un equipo que funciona, mm-hmm. funciona.
Entonces, I know the thing about true form films, what I think has helped us is we found a niche that was needed. And we found it by pure accident, really. I started producing, we just wanted to do it. We didn't let money stop us. So we started, okay, if we don't have money, how do we do it? So little by little, 2006, she was on her own, I was on my own, and we were producing content. I was producing a web series called Encounters with a friend of mine, Miguel Torres, with $300 in our pocket each mm-hmm. episode, yep. you know? Yep. So we got good at moving the budget to places that you needed to really spend and places that you didn't need to spend. So we've gotten really good at doing low budget films and doing a budget where it can get done. And shoot in ways where, you know, we're not going to get in trouble or just getting really creative. We're very creative, which is also, and bringing team, yeah, which is also yeah. pretty awesome, which is what we did with one. We got very creative on how to do it. And we had contacts that we knew we could get that done for you yeah. The way it got done. And, what an amazing experience that was. Yeah. I mean, just well, it was wonderful for us. And like I said, I can't say enough. I cannot credit you enough, True Form Films and Duane, for getting that project done. Otherwise, it would still be a dream someplace, you know? And so I can't say enough about what you guys are doing, not only what you're doing, and because you're kind of trailblazers. Están dando un buen ejemplo. De lo Gracias. Que es posible, de lo que es posible, se puede, se puede. Claro, hay que sí poner se puede. Una patita frente a la otra, tener fe, confianza, rodearse de buena gente, de igual pensar, y las cosas son posibles, y ustedes son el ejemplo, porque empezaron, como dices tú, Mao, con $300 en el bolsillo, y han crecido, han florecido, y ustedes son realmente una compañía de producción establecida ahora de respeto, haciendo de todo, haciendo largometrajes, ¿no? Sí. Y eso es un testamento a la creatividad, a la paciencia y a la buena vibra, tú sabes. Espérate, yo quiero antes de que se nos vaya el tiempo, okay. porque la Yeniffer también se manifestó como directora. No, pues 100, ¿verdad que sí? Sí. Y tú, yo tuve la buena fortuna de ver tu primer corto que dirigiste, Mi Amor, ¿no? Sí. Mira, háblanos un poquito acerca de eso. Pues también, muchas gracias porque participó en el Festival de Cine de Panamá, Film Festival, International Film Festival, y para mí fue, es una historia que también es de una experiencia que tuve cuando joven, y siempre la he tenido dentro de mi corazón, y pues se trata del amor el primer amor de uno, el primer amor que uno pierde, y el amor que es eterno, que es el amor de madre. Entonces, es una historia muy especial para mí, porque nuestro hijo Adrián Moreira, es el protagonista, y también nosotros pudimos actuar en la película, y también me vino la idea en uno de esos sueños míos, y de repente dije, ok, ya lo tengo que hacer, ya como que, ya lo he tenido tan dentro de mí tanto tiempo, ya está saliendo. Mm. I couldn't think of anything else, but we're making this film. I don't know how, but we're gonna do it. Oh yeah, those dreams of yours can be dangerous, huh? Hey, they're so dangerous, she'll wake up and she'll look at me and she's upset at me at something I did in the dream. but it like she's mad at me. I'm like, I haven't done anything, it's in your dreams. They're very powerful. No, but it's pretty incredible. But I'm going to show you something that's really going to trip you out. But wait, okay? I want to say about Mi Amor, her directing. Is that we were looking for somebody else to direct it. Oh, yes. And yes. She, and one moment, she, we were looking and making calls, and all of a sudden she goes, why? I want to direct this. This, I have it all in my head. I know exactly what the story I want to tell. I'm like, I have you. And it was just that fear of like, oh, I've never directed and I need a director. It's like,
No, he's like, you've been directing all your life. What are you talking about? You direct our lives every day. Every night. She's like, I'm not, yo no soy una directora. Le digo, ah, dirige las vidas de nosotros todos los días. Si eres directora. Soy directora, productora, coordinadora, todo. y soñadora. Y muy exacto. Soñadora, mira tanto que soñé. Este es un vision board. Parte de mi práctica espiritual, que me encanta hacer vision boards. Y esta la hice en el 2015. En el 2015. Y mira quién está en mi vision board. Oh, okay. ¿Quién es? She manifested Ben Affleck. Yeah, there you go. Absolutely. Bueno, mira, aquí me están señalando que se nos está corriendo el tiempo. ¿Qué es okay. Una... ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Verdad que sí? Pero mira, yo quería hablar un poquito acerca de también el trabajo que ustedes hacen, porque también, you guys are teachers as well, you know, and you have a couple of interesting initiatives. You have a master class that you teach, and you also have the, what is it, to Hollywood, what is the Hollywood? Shortcut to Hollywood. Shortcut to Hollywood. So tell us a little bit about these things. How did they come about? If somebody's interested, how do I get in touch with you? You know, for us, it's always been both of us. We didn't have mentors when we got to Los Angeles, and we have always talked about mentoring actors, and that's how do we give back? You know, how do we give back and not overcharge people because the classes in Los Angeles are very expensive, so. And also be able to, for them, not to only teach them acting, but also finances, because we also have a financial business. So we started Shortcut to Hollywood Reboot Your Dreams class. And it's really all about really the practical things that you need to get going. Understanding what a slate is, what it is that is expected from you in a casting room, what your IMDb, what your actor's access, all your branding pages that you need to be, you know, real practical tools that you will need. And you're getting it from two people who have been in the industry over 50 years together, mm-hmm. on a woman's perspective and my perspective. And we also have children that have been in the entertainment industry. So we can help the parents of younger children that want to get in the business. So the way we've broken down the classes, it makes it very practical for people to start coming to Los Angeles, people that need to get here quickly. And we also help them set up with agencies and managers. We also give them that leg up. Right. You know? Right. So we guide them. It's a holistic approach. It's not just coaching. No es solamente, okay, tienes una audición, vamos rápido, media hora. Chao, Fine. Tengo otro cliente. No, sí. esto es dar... pues la mentoría de lo que es ayudar al actor entender el negocio, entender qué es un negocio y entender que tienen que ponerse las pilas enseguida como que es su negocio. Uh-huh. No, ay, soy actor, soy actriz y pues del amor al arte y vamos a ver. No, tienes que actuar como... esto es tu negocio y si eres actor y si eres un artista, pero a la misma vez eres un entrepreneur. Eres un... This is your business. Actors don't understand that. Un empresario. We are our business. Ya, no. Y eso es muy importante porque lo que tú dices, Yeniffer, es cierto. No, porque mucha gente joven dice, ay, yo quiero ser actor, ay, y voy a, you know, porque soy lindo o algo. Y no, eso no basta porque es un negocio. You know, when I was in college, One of my classmates used to say, you know, actually, several years after we got out of college, and then we were out there trying to make it in the big world, and, you know, getting, you know, sand kicked in your face and everything. And she said to me one day, you know what? In college, they taught us all about the show. Yep. But they didn't teach us about the business. Yep. You know, exactly. It's called show business. Exactly. And that is what we are offering. Not, I mean, it's about the show business. It's about the business of the business. And not only that, but it's also about your mindset. So we're working with their, you know, we work on their mindset. We work on their business plan.
you know, we work on their branding, we work on how to behave in an audition, cómo tienes que entrar a una audición, hacer un slate, hacer tu plan de negocio como actor, o sea, es algo real. Y una cosa que también les... Nunca tuvimos eso. Y una cosa que también les decimos es que we don't want you guys to become professional students. Because a lot of people in LA come and they take classes, which is great. Classes are great. But they become professional students and they never end up working. The point to get in Los Angeles and be in acting classes is to work. Mm-hmm. So we tell people, if within 2 or 3 months you're not working or you haven't booked something, then we're doing something wrong and we don't want to take your money. That's very good, you know, and that's very íntegro, tú sabes. Ahora, si la gente quiere encontrarlos ustedes, ¿qué hace? ¿A dónde los buscan para esto? En el, es shortcut2hollywood.biz y ahí pueden mandar el email o nos pueden conseguir en Instagram también. In True Form Tapes, porque también ponemos actors on tape. Las audiciones. Ahorita con, claro, todo el mundo tiene que venir con su máscara y nos mantenemos la distancia, pero sí podemos también ayudar con las audiciones. You can DM us through Facebook. True Yen, TRUEYEN, y TrueFormFilms.com también. For production stuff. Para la That's producción. Very good. Guys, I love you. I love you. We love you. Love you too. Yeah, but you know what? I'm getting the Yankee over here. My God, it felt like it was like 20 minutes. What Four can I... minutes and we're done. Eso yeah, fue rapidísimo. Yeah, yo sé. Y quiero guardar un poquito de tiempo para que se vea un poco de reel de ustedes. Okay. True Form Films. Pero miren, gracias. Gracias a ti. Podríamos haber seguido por otra hora, pero qué bueno que tenemos este medio de comunicarnos. Esperemos que todos salgamos del otro lado de esta cosa mejores de lo que entramos. And I'm looking forward to working with you guys again. You know what Thank I mean? Thank you, Carlitos. Same Thank here, you. Same Thank here. You, Annette. Thank your you, whole Paolo. Team, Thank Paolo, for all that you guys are doing. We Los know it Angeles. Takes. Yes, it LA takes Times en español. Muchísimas gracias por hacer esto. Cómo no, gracias a ustedes, chicos. Como virtual arte festival. Okay, but we're going to run a little bit of True Form Films reel right now. Okay. So thank you very much. Y nos vemos pronto. Bueno, okay, see you tomorrow at 11:11. Besos. Bye-bye. Okay, Paolo, take it away.